El Museo del Prado conserva una colección verdaderamente excepcional de obras de Sorolla. Es una colección reducida, no muy amplia en número, pero que reúne algunas de las obras capitales de la producción del artista, sobre todo aquellas que le vinculan de una manera más clara, más evidente, con la tradición española, con la gran herencia de los maestros del pasado que el propio Sorolla había podido descubrir en el Museo del Prado. Por tanto, el visitante que viene al museo no se encuentra con esa enorme catarata de obras de playa, de pinturas de playa, que es la idea que todos tenemos en la cabeza de la pintura de Sorolla, sino que descubre al Sorolla retratista, que vincula directamente su obra con la herencia de Velázquez y descubre también en muy pocas obras de composición a un Sorolla especial, muy especial y muy elegido por el propio artista. Una de las obras de composición que el Prado tiene y que es uno de los iconos de nuestras colecciones decimonónicas es Chicos en la playa, que el propio Sorolla dona al Estado para que está representado en el museo, y la otra pintura de composición es la que tenemos detrás, Aún dicen que el pescado es caro, una de las obras también más conocidas de Sorolla, y obra singular, obra rara, obra poco convencional, digamos, dentro de la producción más conocida del artista. Aún dicen que el pescado es caro ejemplifica como ninguna, quizás se trate de la mejor pintura naturalista de tema social que dio ningún artista español del siglo XIX. En un momento en el final del siglo, en que ya decae el interés por la pintura de historia, por rememorar los grandes hechos, las grandes epopeyas del glorioso pasado español, los artistas vuelven su mirada no ya hacia ese pasado glorioso, pero perdido, sino que vuelven su mirada a su entorno más inmediato. Vuelve su mirada a la España verdadera, a esa España que está perdiendo las colonias, en la que está iniciándose, está surgiendo una nueva clase proletaria, en la que surgen los problemas sociales, y los pintores empiezan a ser testigos, notarios de primera mano de la realidad que pasa en su entorno, sobre todo a las clases más desfavorecidas. Esta pintura que alcanza su máximo exponente en la última década del siglo XIX, de 1890 a 1900, recoge, conocida como realismo social o naturalismo social, pintura de temática social, recoge los distintos aspectos, las distintas facetas de las clases más desfavorecidas que los pintores ven en sus paseos diarios, en su cotidianidad de su entorno. En este sentido, Sorolla, a la hora de elegir los argumentos de temática social que plasmar en sus cuadros, lógicamente lo que a él le palpitaba de manera más sincera en su interior eran los problemas de las gentes del mar, las gentes que mejor conocía y que fueron protagonistas de su pintura a lo largo de toda su vida. En estos años primeros, en que tanto la literatura y sobre todo de la mano de su amigo Blasco Ibáñez, como en la pintura, a través de sus propios pinceles, se recrean o se fijan en aquellos aspectos más dramáticos de la vida pobre de los marineros valencianos, Sorolla fija su atención en este argumento, ¿no? En cómo un adolescente marinero sufre un accidente durante la faena de pesca y es atendido por sus dos viejos compañeros, ¿no? En una escena de una extraordinaria emoción, honrada, sincera y nada teatral, nada afectada, Sorolla plasma con un silencio verdaderamente conmovedor esta tragedia de los hombres del mar, que será uno de los argumentos preferidos por estos pintores sociales. Aún dicen que el pescado es caro, rememora o evoca una de las últimas frases de la novela Flor de Mayo, que su amigo Blasco Ibáñez, con el que se había encontrado en la playa, el propio Blasco Ibáñez lo dice, ¿no? Mientras yo pensaba en el tema de mi novela, había un joven pintor
que estaba en la playa de Valencia pintando lo mismo, y era Joaquín Sorolla. Estos dos amigos, sin duda, intercambiaron entre sus conversaciones sus mismas preocupaciones temáticas, y en una de las últimas escenas de Flor de Mayo también hay un accidente, hay una muerte en alta mar, a bordo de esta barca Flor de Mayo, en la que una de las pescadoras, una de las mujeres aguerridas valencianas que ven cómo se acerca la barca ya con el cadáver del joven muerto a la orilla de la playa, exclama en voz alta, ¿no? Y aún esas zorras que van al mercado aún dicen que el pescado es caro, ¿no? Es decir, cómo esa reivindicación social del sacrificio de los hombres del mar ante su faena cotidiana. Esa plasmación pictórica, Sorolla la entiende, la interpreta a través, como él dice, de la pintura normal, genuinamente española, es decir, a través de mirar con sus ojos a Velázquez, de esa pincelada sobria y contenida, y también a través de una sensibilidad especial que Sorolla tuvo y que se ve muy claramente en el resto de su pintura con los encuadres fotográficos. Si nos damos cuenta, el cuadro que se desarrolla en el interior de una barca de pesca, en su bodega, digamos, en ese útero materno que constituye la barca como el pequeño microuniverso donde desarrollan su vida los pescadores, Sorolla desplaza a un lado el centro de la composición para darnos la profundidad de la escena y para señalarnos los puntos de luz y las distintos objetos de su composición, ¿no? Ese uso moderno de la fotografía por parte de Sorolla, justificado porque su suegro era un destacadísimo fotógrafo valenciano, junto con su manera sincera, honrada, emocionada e íntima de plasmar y de entender los problemas de la gente del mar, hacen de este cuadro, aún dicen que Pecado es caro, que fue premiado con primera medalla en la Exposición Nacional de 1894, sin duda una de las obras señeras, si no la obra capital de la pintura social española de finales del siglo XIX y por tanto una de las obras capitales de las últimas colecciones modernas del Museo del Prado.